Señores, regresamos a Embromando con Política. Hoy tenemos una exclusiva después de estas elecciones. Tenemos un invitado que nunca nos había hecho el honor de acompañarnos acá en Embromando con Política y él es el señor expresidente Danilo Medina. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí, ¿cómo me ven? Echando el pleito. Lo veo como, pero yo lo veo como decaído. Está como triste por las elecciones. ¿Qué tú quieres? ¿Que me río? Se golpea. Ah, no, pero no me habla así, señor presidente. Discúlpeme. Si yo no tengo la culpa de que usted no lo vayan a reelegir ni vaya a ser presidente más nunca. ¿Eh? Nunca diga de esta agua no beberé. Nadie sabe. Yo me siento jovencito y nuevecito. Pero no es el momento. Pues sin el bigote sí se ve un poco más joven. Sí. Sin el bigote sí se ve un poco más jovenzón. Él es el responsable de la derrota. Él es el responsable. Espérate. Porque él se quitó el bigote y la gente no lo conocía en los pueblos. Eso fue lo que pasó. ¿Usted qué opina de eso? Ahora votan por el bigote de Leonel. Me estoy riendo porque estoy viendo algo allí novedoso. Quiero decirle a la gente que toda la culpa me la quieren echar a mí. Usted fue candidato de la alianza. Y no, yo me no. retiré, yo me retiré. Usted no, ahora está diciendo que se retiró. Usted estuvo hasta el último momento. No, presidente, usted no me dio cuarto. ¿Eh? Mire, Lino. Espérate. Una pregunta. Yo no tengo que darle cuarto a nadie. A usted se le entregó su logística. Mire, ¿por qué usted se quitó el bigote? Hay tres versiones. No me pregunte eso, eso es muy personal. Cuando empezaron la persecución de doña Miriam, dijo que usted quería parecer un niño y se quitó el bigote. Otros dicen que era huyéndole a los cobradores. ¿Tú te ríes de eso? O sea, para ti es un chiste. No hablemos de eso, vamos a hablar de lo que aconteció. Claro, cuéntenos, ¿cómo se siente después de las elecciones? ¿Qué usted ha visto? ¿Qué usted vio mal? ¿Qué usted vio bien? La cosa entre la que vi mal, mira qué coincidencia. Hay una persona que entró aquí, mira qué coincidencia. Hay una persona que entró aquí. Se le da funda a usted. Sí, que trabaja en el Meridiano, que a propósito lo felicito a todos. Muy bien visto. Se llama, es de la gente de Guido Gómez Mazara. Lo voy a denunciar. Manuel Rojas, que está por ahí. A Manuel estaba en todos los... Un comunicador decente y sereno. Y sí, muy, sereno. Muy bien, muy sí, bien. Este cohete. Expresado. En todos los centros, él estaba de supervisor. Y lo voy a denunciar. Ese Manuel Rojas. Ese Manuel Rojas, que está aquí, él me está viendo. Voy a decirlo públicamente. En todos los centros andaba con la paca. Y él y Guido, y que están así. Y hoy día andaban juntos. Presidente, Manuel Rojas, usted que está mencionando, a usted ni agua le están dando ya después que usted de esa palabra. Está seco. O sea, ustedes me invitaron a este programa. ¿Cómo se llama la coordinadora que Cintia. Me invitó? Cintia. Mire, Manuel Rojas. Calito. Igual la que Cintia el grupo Panorama. ¿Cuál es que se llama Cintia todita? No es Cintia. No es que nadie le va a hacer caso a usted. Me invitaron para eso, para golpearme. A usted nadie le va a hacer caso aquí ya. Después que usted está aquí ya, mire, aquí ni agua le vamos a dar. Ah, pues ahí ve que entró la condesa. Presidente. La mejor cerveza. Ay, 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 ay. La reina Janoy, su amiga. Que siga brincando. Ella va para pa el MVP, pregunten. MVP. Movimiento Brincadores de Partido. Presidente, le decía que Manuel Rojas, sí. Igual que el grupo Panorama, me sorprendieron porque acertaron en casi un 100% en los análisis de las encuestas. Manuel Rojas, yo voy a decir algo. Tenemos una apuesta. El gobierno. Que hay por el gobierno que mal nos dirige. Todavía ellos están asustados, ellos no saben si ganaron, no. Eso estaba lleno de carajitos y de teteo. Y era comprándoselo y dándoselo. Usted salió a votar. ¿Eh? Usted salió a votar. ¿Y tú no me viste? Sí, claro. ¿Tú no decías eso cuando estaba nombrado con nosotros? Con eso. Usted dijo, Candy, señores, qué fuerte. Candy, tú me estás viendo. Tú estás yendo a la condesa. No, óyeme. La puse su lugar. No, no, vamos a hablar claro. Doña Candy, la mejor. Te puse de ministra consejera. Y ni así. No fue a mí. Coño, qué duro salir del poder. Candy, que era la ministra consejera en México. Tú también. Yo andaba trabajando. Tú ibas a los 23, los 23 tú ibas. Antes llegaba aquí a este escenario, a cualquier programa. Pregúntale a la condesa cuando ella entraba, esa tarjeta. ¿Qué tarjeta? A bañar reserva. Qué bonito.
No aguanten. Sí. Miren, no, pero se están sacando los trapitos aquí al sol. Santo Domingo Norte, el seguro ganador, yo aposté a Bessie porque es sí, área, mujer. Claro, porque ganó ahora. No, ¿qué pasó? Siempre, miren, el seguro ganador, según las encuestas y según sí, los sondeos y la gente hablando y las llamadas, era Carlos. Sí. Pero ustedes llegaron. No, porque Carlos se le fue. No, mentira, yo no estaba bravo. Se fue para la al contrario, de... que yo le dije a Jesús Félix. ¿Qué usted le dijo a Jesús Félix? Y le dije a Polanco. A René Polanco. A René Polanco, ajá, mi compadre. Ajá. Renuncien para apoyar a Carlos. ¿Y qué pasó con Lady? ¿No parecieron de Carlos? ¿Eh? ¿Lo votó de Pérez? Oye, ustedes no lo compraron. ¿Eh? El gobierno. Andaban, era con todo. Inclusive, es tan tal que andaban con un cajero. Andaban con un cajero. Pero, presidente, mire, a mí me extraña, porque ustedes, es como dice la condesa, ustedes en el ejercicio del poder propósito, hacían más de ahí. Exacto. Ustedes acabaron con el PRD, acabaron con el Partido Atención, Reformista. Atención, Miguel Vargas, este está traicionando. ¿Qué pasó con la maquinaria electoral de ustedes? ¿Eh? ¿Qué pasó con la maquinaria electoral de ustedes, que era la más fuerte, la estructura más fuerte? ¿Y cuándo te inscribiste en el PRM? No, 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 le estoy preguntando, porque Alfredo, de verdad. Alfredo de la Cruz, por favor, llega rápido. El domingo. Alfredo. El domingo. ¿Dónde está Daniel? Hay mucha gente que se inscribió. Hay mucha gente que se inscribió el domingo en la tarde. Sí. En el PRM. Dios mío. Mire, oiga, a partir de ahora, estoy sorprendido. ¿Cuál es la agenda del PLD y de la Alianza Rescate? La estrategia no se dicen. No, eso es verdad. La estrategia no se hablan. Señor presidente. No es lo mismo. No es lo mismo que va a acontecer en mayo. La próxima estrategia no será ir a toda la farmacia y comprar Ontol Gel no, para ustedes, la próxima pela. A ustedes le va a pasar. Una última, señor presidente. Una última. Perdón, le va a pasar igual que el Licey. ¿Qué le pasó? Que se emocionaron en la final. Y dijeron, nosotros vamos a acabar en la Serie del Caribe. Y perdieron. La Serie del Caribe viene siendo mayo. Una última. ¿Usted cree que es posible que tengan que pagar todos sus candidatos por el ego de ustedes dos, el suyo y el de Lionel, que en ningún momento se llegaron a poner de acuerdo y la Alianza Rescate RD era mentira? Tiro un ramo de olivo. Lionel, ante el país, primicia. Esta tarde estoy dispuesto a reunirme contigo. Y beber. Inclusive, hacer como el perro aquel. Nosotros llegamos a beber un pote de su programa Embromando con Política. Pueblo mañana, Dominicano. Cuando den las 11 de la mañana su compromiso con Abel, con BTV, Canal con 32, siga ahí. Con Abel o con señor Lionel, presidente, llegaremos a el poder. Con Abel o con Lionel, llegaremos al poder. Hasta mañana, muchísimas hasta gracias. Mañana. Tú, Abel, yo voy a hablar con...